water rolling on through on through treetops World keep spinning got me thinking about you oh it's a long time coming been a long time been a long time since i seen the sunlight got me thinking about you baby oh can we just start off? So far, burden heavy. Lungs are empty. Feet are steady. So far, warm. Oh. It's a long time coming, been a long time. Been a long time since I seen the sunlight. Got me thinking about you, baby. Oh. Can we just start over? Can we just rewind? Take me to the place where I'm surrounded by a light.

Estoy en esta hermosa comunidad desde el inicio porque sigo a Javier desde hace mucho tiempo. Hoy vengo a ofrecerles mis servicios de coaching online. Realizo coaching personal, Coaching ejecutivo y de negocios. Si te interesa recibir estas sesiones, te estoy dejando mi tarjeta con todos los datos en la que puedas contactarme en diferentes medios. Agradezco a Javier por este espacio en la que hacemos y somos una comunidad. Gracias. Hola, soy Sergio André. Pertenezco a la tribu espiritual de Javier Echevarría desde el análisis de La Pasión de Cristo. Soy actor y comunicador. Pueden encontrarme en mis redes sociales como Sergio André en Facebook, Sergio André en Instagram y Alma de Gladiador en YouTube y Twitter. Los espero. Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Elsa Merino. Sigo el programa de Acompañándonos con Empatía de Javier Echavarría desde el Análisis del Principito. Yo trabajo en Bienes Raíces. Soy agente inmobiliario registrado, así que para todo servicio inmobiliario, solo llámenme al 997-300-209. Será un gusto atenderlos. Hasta pronto. Bye. Hola tribu, ¿qué tal? Soy Carla y pertenezco a la tribu desde. Eh, la historia es sin fin. Les cuento que tengo un, em un emprendimiento de galletas hechas en casa. Síganme por Instagram con Carla con C de Café. Gracias. En tiempos difíciles, Casa Polila sigue funcionando. Ahora de modo online. Hacemos terapia online, un acompañamiento emocional, tanto a nivel individual, parejas y familias. Escríbanos a informes.polila.pe. Pedir ayuda es cuestión de gente fuerte. Si quieren colaborar con el programa, tienen que entrar a www.patreon.com slash equipo -gec. Y ahí van a poder ayudar a que el programa Acompañándonos con Empatía sea sostenible en el tiempo. Y hay siete categorías, ser el fósforo, la mecha, la chispa, que ustedes pueden revisar para ver qué categoría se ajusta a lo que ustedes pueden tener para colaborar cada mes. Y tienes que crearte un Patreon. Entonces pones ahí, clic en esa, en esa partecita y tienes que poner tu nombre no y, este, y te escribes y ya está. Ahora, si se te complica lo del Patreon, también puedes colaborar con Yape escribiendo comunicaciones.pe y ahí conversamos sobre cuáles pueden ser lo, la forma de colaborar a través del Yape. Y nada, y así vamos a seguir con, acompañándonos con empatía en el tiempo. Accesible para todos. water rolling on through on through treetops world walking spinning got me thinking about you oh it's a long time coming been a long time been a long time since i seen the sunlight got me thinking about you baby oh can we just start over We're all surrounded Natalia y Javier llegan en nuevo horario con un programa renovado en tiempos para reinventarse. Francamente, desde este lunes 7 de septiembre a las 5 de la tarde. ¿Cómo están, querida tribu? Estamos empezando la semana. Estamos empezando la semana y, este, y muy contento. La verdad es que he tenido, estoy ahorita mirando justamente en YouTube para poder este, también estar conectados. Este, he tenido una semana, la verdad es que, uy, he descansado. He descansado y estoy este, contento de haber descansado. ¿No? He flojeado, como yo le dije el viernes, que, que bien que había este, que el viernes lo había tenido, pues se extendió un poquito más, se extendió un poquito más, y la verdad es que lo he disfrutado tremendamente. ¿no? Y ahora empiezo con muchas ganas de poder estar con ustedes. Hay un saludo a Alexander, eh, está en YouTube, a, a Mary, a Juan Diego, pero no sé por qué no puedo ver los mensajes del Facebook. Para poder este saludarlos. Y a ver, a ver, a ver. A veces pasa. Tremendamente. Ahí no está. Hay... Ya está. Ahí está. Sergio, si estoy recontrabrigado. Alison, ¿Ah? ¿cómo está? Ceci, Rocío, Marcelina, Katy, Marci, Leonor, Maritza. ¿Cómo estamos todos ustedes? ¿Ah? Así es, Seinap. Pues mira, y les cuento que ahorita este, eh, acabo de terminar de grabar el programa, francamente, ya la próxima semana empieza a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. Pero me he quedado movido con una entrevista que hemos tenido con Ricardo Pum, que es el que tiene el albergue de, de Inspira, que atiende a los, a los chicos eh, que vienen de provincia y no tienen dónde hospedarse y tienen cáncer y ahí los hospedan les dan desayuno almuerzo cena este, duermen ahí con sus familias no este y bueno estuvimos hablando de eso en el programa sobre la solidaridad y mencionó algo que me, me, me dejó impactado y por eso que quería compartirlo con ustedes no estos niños imagínense ustedes estos niños que nunca han recibido un regalo de pronto en navidad no y este es gente con muy pocos recursos que vienen de provincia con mucha dificultad en Lima para atenderse. Y de pronto en Navidad surge toda la gente que quiere ayudar, ¿no? Este, ayudar en Navidad, ¿no? Entonces comienzan a darle regalos. Y resulta que estos niños que nunca reciben regalo, reciben aproximadamente 150 regalos. Porque de 4 a 5 regalos por día durante un mes. Y el niño comienza a procesar, miren, cuando la, el típico ejemplo del Salvador caritativo eh, de mi libro comienza a procesar que el cáncer es bueno. Y cuando van a sus, a, sus, a sus pueblos y lo reciben sus hermanos y lo ven a él con una bolsa enorme de regalos, los hermanos comienzan a pensar, pucha, yo también quiero cáncer. Miren lo que puede significar un acto caritativo cuando uno no pregunta cuál es la necesidad de estas personas, cuando uno no conversa, no habla. Entonces me he quedado así eh, reflexionando y, y, este, y claro, lo que postula este albergue inspira es que uno pueda este, eh, contribuir mensualmente, aunque sea poquito. ¿no? Dice que, este, que, que el desayuno, por ejemplo, este diario de dos soles, no cinco soles de almuerzo, 5 soles de cena algo poquito pero constante ¿no? para que ellos se puedan este como administrar miren 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 lo fascinante no quería compartirlo con ustedes porque acabo de cortar con, con, con Ricardo y, y sí este creo que es una causa con la que me gustaría comprometerme ¿no? además yo lo conozco al del colegio y ha sido como un reencuentro después de mucho tiempo bueno qué otra cosa sabemos del taller vocacional que ahí está la información, compartan por favor, ya estamos, en, eh, este es el último día de agosto, empieza el 22 de septiembre, son ocho semanas, son 16 sesiones, nueve semanas, 16 sesiones, y, este, y son para chicos, pues, este, menores de 21 años que quieren elegir una profesión y que nosotros los acompañamos en este proceso y la verdad es que ha sido estoy feliz porque los chicos que han estado en el primer taller online que lo acabamos de terminar hace poquito estuvieron contentos no sintieron que la metodología era era dinámica era lúdica y era pues para nosotros un reto porque hacerlo por zoom uno decía cómo lo hacemos bueno finalmente este con creatividad todo se logra y estoy muy contento con eso y creo que esas son las las noticias este Ah, y otra cosa que también hemos estado a ver qué cosa a ustedes les parece, fue un éxito el taller del manejo de la ansiedad, y siguiendo con esa línea, creo que el siguiente taller que vamos a dictar va a ser manejo de la ira, que creo que también hay mucha, mucha irritabilidad en estos tiempos, pero creo que lo vamos a hacer un poquito más largo, porque siento que dos horas nos queda muy corto, entonces lo vamos a hacer este, eh, de tres horas. ¿No? Me gustaría que en los comentarios nos puedan decir este... ¿Qué les parece si hacemos un taller de tres horas sobre manejo de la ira? Y creo que con eso, creo que con eso es todo. Vamos a empezar con nuestra velita. Hoy es lunes de libros. Ya saben que es lunes de libros. Los martes son martes libres. Los miércoles, miércoles de entrevista, los jueves de desarrollo humano y los viernes de testimonio. Y hoy nos toca Pinocho. Ahí está. Nuestra velita con la que empezamos la semana. Siempre me imagino cuántas personas de la tribu tiene, prenden su velita cuando hacemos el programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal si hacemos esto? Este, a ver, no lo había dicho con Gustavo, pero ¿qué tal si nos mandan una foto? Una foto con tu velita prendida. Y hacemos algo con esa foto. Para que más personas conozcan el programa, ¿no? Entonces, este, hacemos algo y, este, ¿qué te parece? Tómate tu foto con tu velita. Ahí estamos. Y ahora tenemos a Pinocho, a Pinocho la vez pasada no se los enseñé también, a Pinochito, ah, el regalo que me dio mi mamá. <laughs> bueno, más que regalo fue prestadito nomás, prestadito. <laughs> Ella lo tiene para jugar con sus nietos, ¿no? Y ahí estamos le ven ahí su nariz porque ahora vamos a entender por qué Pinocho tiene la nariz tan grande. ¿No? Vamos a tener, vamos a ver ahora, pero antes quiero hacer el el resumen, ¿no? Y esta vez el resumen. Eh, voy a hacerlo de acá. Bueno, estábamos explicando en, en, el, en los capítulos anteriores. Que Pinocho, al no hacerle caso a su papá Yepeto, este, que le dio su cuaderno para que vaya al colegio, se tentó y se metió a un teatro de marionetas para mirarlo y vendió el cuaderno para poder entrar al teatro. Y ahí encontró un montón de, 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 de marionetas, pero el, el titiritero, el titiritero come fuego, pues lo capturó, ¿no? Y al final se compadeció de él y le dio una moneda de oro, ¿no? Y él, en, en vez de llevarse, le dijo, Toma, llévatelas a tu papá. Y en lugar de hacerlo, se encontró en el camino con el zorro y el gato, que le dijeron: Quiero que tu moneda se conviertan en diez mil. Ven con nosotros y te llevaremos al campo de las maravillas. Entonces Pinocho dijo, Ok, vamos. Y al pasar, al parar por el. Por el al, mientras iban a donde el, donde el campo de las maravillas, se hospedaron en la posada del cangrejo, el cangrejo rojo, y al salir de medianoche, resulta que el gato y el, y el zorro ya se habían ido. Entonces se puso a caminar solo en plena noche. Era una noche negra, negrísima, y de repente se cruzó con dos asesinos camuflados en sacos de carbón que me dijeron, darnos tu dinero. Y yo les dije, hablando Pinocho, ¿no? No tengo porque me había escondido todas las monedas en la boca. Entonces, un asesino trató de meterme las manos en la boca, pero yo de un mordisco le arranqué la mano y le escupí. Pero en vez de ser una mano, descubrí que era una pata de gato. Entonces me escapé y ellos me persiguieron. Y yo, corre, que te corre, corre, que te corre. Hasta que, pobre de mí, me atraparon, me colgaron en el árbol y me dijeron, volveremos mañana. Entonces, ya estarás muerto con la boca abierta y podremos quitarte las monedas de oro que te has escondido bajo la lengua. Este fue el resumen que Pinocho. Contó cuando lo atraparon y cuando lo bajaron del árbol. Y ahora vamos al capítulo de hoy. Estaba Pinocho ahí, ¿no? Colgado en el árbol para que pueda abrir la boca. Y de repente, uy, esperen un ratito. Se me fue. Y de repente apareció. Apareció la, una, una niña de cabellos azul turquesa, salió otra vez por la, salió por la ventana, ¿no? Y, este, y le dijo a, una, a un ave que vaya y picotee, picotee la, la, la cuerda que lo amarraba. Entonces comenzó a picotear, 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 y de pronto cayó, ¿no? Y en realidad, este, eh, él era, este, estaba en un halcón. Y esta niña de cabellos azul turquesa era un hada, un hada. Entonces, al, al caer eh, pie, eh, Pinocho, ¿no? Y este, no se sabía si estaba vivo o si estaba muerto. Entonces, lo llevaron en una carroza. ¿No? y estaba ahí Pinocho como en una urna de cristal, no y no sabían qué cosa hacer si estaba vivo o estaba muerto entonces lo llevaron donde los doctores y había había este eh, los doctores uno de ellos era un cuervo el otro y el cuervo dijo mm, la verdad es que yo creo que este muñeco está bien muerto porque si por casualidad no estuviera vivo no estuviera muerto entonces entonces podríamos concluir que si uno está muerto es porque está vivo. Y la lechuza le, lo, lo, le dijo, no, 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 no estoy de acuerdo contigo. Yo, para mí el muñeco está vivo, ¿no? El muñeco está vivo. Y si no estuviera vivo, entonces podríamos deducir que está muerto. Entonces, este, el, el, y de pronto, en mientras se peleaba la lechuza y el, y el, este, el cuervo sobre si estaba vivo o no, apareció Pepe Grillo. Y dijo, yo a este muñeco lo conozco. Y en realidad está vivo, porque es bien vivo, pero vivo por desobedecer a su papá. Y ha hecho un montón de cosas que no ha debido hacer. Y ahora está ahí, ¿no? Está ahí, este, sufriendo las consecuencias de sus actos. Y mientras Pinocho estaba ahí, abrí el ojo, miraba a Pepe Grillo. Y Peperillo comenzó a decir todo lo que Pinocho había hecho por desobedecer a su papá. Y Pinocho comenzó a llorar. Y al llorar se tapó en la sábana, pensando en lo que había hecho. Entonces los doctores dijeron: Bueno, si llora, al parecer es porque está vivo. Entonces este, lo llevaron a donde el hada. Y el hada le dijo: Bueno, este. Tienes que tomar, estaba, estaba con fiebre, estaba enfermo, porque igual había estado colgado. No tienes que tomar tu medicina. Pinocho dijo: ¿Pero la medicina es dulce o amarga? Bueno, a veces hay que tomar medicinas amargas, ¿no? Pero, te, pero para que te hagan bien. Si es amargo, no lo quiero. Tienes que bebértelo. No lo quiero. A mí no me gustan las cosas amargas. Bébetelo. No quiero. Ya mira, si te lo bebes, te doy un turroncito de, un terroncito de azúcar. Dame lo primero y luego lo veo. De verdad, dámelo primero y luego lo veo. Comí el azúcar. Dijo, ay, cómo no tengo, cómo la medicina siempre, no es terroncito de azúcar, que es tan rica. Ahora tienes que beberlo amargo. No quiero, no me gusta, no quiero, prefiero morirme. Entonces, no estaba cumpliendo con su palabra, ¿no? Este, le decía, me parece muy amargo. Entonces, este. Eh, pero, por favor, entonces Pinocho lo olió y dijo, no, es muy amargo, no quiero. Entonces el hada, con la paciencia de una madre, ¿no? Le dijo este, a ver, ¿cómo puedo hacer para que te lo puedas beber? ¿No? Este, entonces fue y... Me he confundido, me he confundido, perdón. Ya, entonces... Este, no puedo beberme esa asquerosa por poción amarga. No, por favor, si no te vas a arrepentir, me importa un bledo, tu enfermedad grave, me importa un bledo, en pocas horas vas a morir, me importa un bledo, no te da miedo morirte, miedo me da tu, tu, tu potaje espantoso, ¿no? Entonces, en ese momento aparecieron cuatro conejos con un con, cuatro conejos negros, ¿no? Con un féretro y dijo y usted qué quiere no venimos a recogerte pues porque como te vas a morir dentro de un ratito no entonces este, eh, venimos a recogerte no no quiero morirme no quiero morirme no quiero morirme entonces tómate la medicina y se tomó la medicina y los conejos dijeron bueno parece que hemos venido por gusto no porque al final se va a curar no este y mira cómo la medicina te hizo bien que te ha recuperado no este ¿Y por qué tengo que rogarte para que bebas tu medicina? Bueno, pues los niños somos así, ¿no? Tememos más a la medicina que a las enfermedades. Pero eso no está bien, eso es vergonzoso. Porque los niños deben saber que tomar un buen medicamento a tiempo puede salvarte de una gran enfermedad, incluso de la muerte. A ver, cuéntame cómo fue que has caído este, en mano de estos asesinos y que te colgaron ahí. Entonces este Pinocho hizo el resumen que yo te dije, le dije, y le contó todo. Y, y le dijo, este, pero si te quedaste con la boca cerrada, ahora, ¿dónde tienes este, eh, las monedas? Bueno, la verdad es que las he perdido. Hmm. Y en ese momento, la nariz de Pinocho creció un poquito. Este, las has perdido. ¿Y dónde las has perdido? En el bosque de al lado. Y la nariz de Pinocho creció más. Este, Bueno, pero entonces, si, te has, si las has perdido en el bosque, nosotros la vamos a buscar y la vamos a encontrar, porque todo lo que se pierde ahí se recupera. No, no, no. Ahora que me acuerdo, este, lo que pasa es que las tenía en la boca y me las he tragado cuando bebía el medicamento. Pinocho las tenía en el bolsillo y la nariz creció mucho más, mucho más tanto así que ya no podía moverse, ¿no? Entonces no podía girar la cabeza de un lado a otro. Entonces, este, ¿de, de qué te ríes, este? El, el, no, el hada comenzó a reírse. ¿De qué te ríes? Le, le dijo Pinocho. Pues me río de la mentira que me acaba de decir. ¿Y cómo sabes que he mentido? Las mentiras se reconocen enseguida porque hay dos tipos de mentiras, las de patas cortas y la de nariz larga. Y las tuyas son de nariz larga. Y Pinocho no sabía dónde esconderse de la vergüenza de sentir que había mentido. Bueno, creo que hasta ahí lo vamos a dejar porque creo que aquí hay mucho que analizar, ¿no? Tenía dos capítulos más por leer, pero creo que, creo que estas dos cosas me parecen interesantes de analizar. Porque me encanta la metáfora de la nariz y la mentira. Entonces vamos a ir un poquito, vamos a, vamos a retroceder entre... Esto que me parece, hay tres cosas que quiero analizar de este, estos, estos capítulos que hemos leído. La primera, cuando Pinocho de alguna manera se hace el muerto, ¿no? Y está ahí con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, y los dos doctores analizando, ¿no? Diciendo, está vivo, está muerto, está vivo, está muerto. Que ahí podríamos analizarlo como esa voz externa sobre poder interpretar, diagnosticar qué es lo que le ha pasado a ese niño. Pero sale Pepe Grillo y Pepe Grillo es la voz interna. Pepe Grillo comienza a recordarle, porque claro, cuando Pinocho está ahí haciéndose el muertito, está, digamos, en posición del enfermito que necesita cuidado. Está en posición de la víctima que ha sufrido el asalto de los asesinos. Pero la voz de Pepe Grillo es la voz de la conciencia, que habla un poco de la voz de la cocreación. Esto que te ha pasado, te ha pasado porque tomaste esta decisión, esta decisión, esta decisión, esta decisión, esta decisión. Miren lo interesante que es eso en estos tiempos ¿no? este, de pandemia. No sé si se han dado cuenta la campaña que ahora está haciendo el gobierno, que hay una gran discusión si es positiva, si es negativa. Yo no sé. Hay que verla. En todo caso, es mejor tener campaña que no tener campaña y hay que ver si con el miedo la gente reacciona o no. Pero sí me parece interesante que pongan el foco en las consecuencias de tus actos. La voz de la conciencia, no la conciencia moral, sino esa voz que te dice. Este acto que está pasando está conectado con este acto, porque nuestra vida, y por eso es la gran, el gran mensaje de Pinocho, en el camino de ser libre se topa con la responsabilidad, en el camino de crecer se topa con la responsabilidad. La libertad y el crecimiento está asociada con la responsabilidad. Entonces, esta importancia de saber que los actos están concatenados. ¿no? En este acto de cocreación. Y tú puedes decir, pero a ver, ¿es coherente como efecto, como consecuencia, que las desobediencias a mi papá y al come fuego, si yo no haber hecho caso a lo que los adultos me digan, me tiene que traer un riesgo de muerte? ¿Desobedecer? ¿Me tiene que matar? Tú no dices, demasiado injusto. Porque Pinocho ha estado colgado a punto de morir. La realidad, que la, la realidad es que la vida es así. No se trata de la justicia de los hombres. La justicia de la vida. Un acto está concatenado con el otro. Y de pronto, si uno no es consciente de las decisiones, te puede llevar a morir. Literalmente, a ver, asociar que... Que, que una mascarilla te incomoda, te incomoda y no te hace respirar bien, y que por tu comodidad te la sacas un poco, y que eso esté concatenado con que muera un ser querido, uno dice, pero qué injusta es la vida, pero lamentablemente es así. No es que el gobierno o alguien diga que tenga que ser así, es que así es. ¿Cómo asociar una pequeña incomodidad, un fastidio, con una muerte? Un momento ¿no? de, de, de querer respirar con una muerte. Pero la vida, los retos de la vida, no los plantean así. Eso lo puedes asociar a otras cosas. ¿no? Un trago y luego manejar. ¿Cómo no voy a celebrar un poquito? Y luego te pones a manejar, te pasa eso. Un chofer de bus que de pronto quiere trabajar más horas para llevarle comida a su familia y al, al trabajar más horas descansa menos y de pronto se duerme y cabecea y muere un montón de gente. La vida es así y hay que entenderla. Entonces, Pinocho, por eso aparece la voz de Pepe Grillo, no los doctores. Los que saben, ¿no? Que, que comienzan a decir si, si, este, si, si está vivo o está muerto. Ahí están hablando de nuevos personajes. Es verdad, son nuevos. Pero en Pinocho, recuerden algo que este libro es un libro que se ponía como en una revista o en un periódico todas las semanas. Por tanto, aparecen siempre un montón de personajes secundarios, ¿no? Que no necesariamente se mantienen en el tiempo. Por lo menos estos creo que no se mantienen en el tiempo. En cambio, el zorro y el gato, que lo están tentando, ahorita van a volver a aparecer. Entonces, la primera cosa es la, la voz de la conciencia que lo hace llorar. Y cuando llora, los doctores dicen, al parecer está vivo. ¿Qué significa eso? Que realmente lo que te hace estar vivo es cuando tú comienzas a, a, a darte cuenta de las consecuencias de tus actos. Y la culpa, es bien importante esto porque la culpa solamente tiene un sentido. Y es cuando tú es una emoción que aparece cuando tú te das cuenta de que has cometido algo en forma consciente, sin medir las consecuencias, pero lo has hecho en forma consciente y sin medir las consecuencias. Sentir culpa te ayuda. No sirve mucho culpar al otro, señalar al otro no sirve mucho, pero tener el sentimiento de culpa cuando es en esa situación puntual, cuando has hecho algo consciente, no cuando has hecho algo inconsciente, sino cuando has hecho algo consciente y de pronto vienen las consecuencias. Entonces, en ese momento la culpa es necesaria y fue lo que le hizo a Pinocho llorar. Entonces, bien importante, la culpa, la culpa que te lleva las lágrimas en el camino de ser humano tiene lugar, tiene lugar. Quedarte ahí no te lleva a nada, hay que llevarlo a la responsabilidad, que es una acción, que tiene que hacer algo, pero tienes que atravesar un poco por esa emoción para luego convertirla en responsabilidad. Pinocho tiene el proceso de asumir la responsabilidad, porque no sentir culpa es el camino del psicópata. El psicópata mata y no siente culpa. El psicópata comete delitos y no siente culpa. Entonces es importante tener esa emoción. Y luego viene la otra, la otra emoción importante en el camino del ser humano, porque luego viene la gran discusión sobre la medicina. Dígame si esa no es una conversación tan actual en estos momentos. ¿no? Ahí veo más gente en YouTube que están conectados. ¿no? Este, eh, tan actual. ¿Me tomo esta medicina? ¿No me tomo esta medicina? Pero si es amarga. Hay que recordar algo. En general. No solamente hablando de la medicina. El proceso para sanar. Porque finalmente Pinocho ha quedado enfermo de lo que pasó. Ha quedado enfermo de lo que pasó. Físicamente y simbólicamente, sanar la herida, sanar la enfermedad, duele más que la enfermedad. En general, esa es la metáfora. La medicina que necesitas para senar, sanarte es amarga. Simbólica y realmente. Y realmente. Entonces, cuando uno dice... Quiero sanarme. ¿Estás dispuesto a tomarte, a atravesar la amargura del remedio? Porque a veces uno quiere sanarse tomando terroncitos de azúcar. A veces uno quiere sanarse, no como en un acto, pues este, eh, no lleno de un, un, en un jardín de flores, en una pradera, no mientras tocan los violines. Qué bien he empezado por este proceso de sanación. No. Todo proceso de sanación implica atravesar un camino de amargura, porque a través de la medicina amarga es que uno se sana. La amargura significa muchas cosas, significa atravesar el dolor, atravesar lo difícil, atravesar por, por situaciones difíciles. Esa es la segunda cosa que me parece importante. Y luego tiene que ver con lo de la mentira que a mí me parece una metáfora maravillosa. Y lo que aquí dicen, por eso ahí lo enfaticé, ¿no? Hay dos tipos de mentiras. Las mentiras de patas cortas y las mentiras de nariz larga. Y Pinocho tenía la mentira de nariz larga. ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿Qué se refiere con eso? Yo le voy a decir mi interpretación. ¿No? ¿Qué significa tener...? Porque hay un dicho, ¿no? La, la, la mentira tiene patas cortas. ¿Qué significa tener patas cortas? Significa, finalmente, como yo lo interpreto, que tu mentira no puedes avanzar mucho. No puedes avanzar mucho. O sea, tarde o temprano, eso se va a saber. Porque por más que avances, no, no te permite avanzar. Tienes, tienes patas cortas. Tienes patas cortas. No puedes avanzar mucho. ¿no? Quizás hasta te puedes tropezar. Se va a notar en el tiempo. Pero, ¿qué significa la mentira en la ley larga? Significa la mentira que se te nota en la cara. Es decir, hay mentiras que se notan en el tiempo porque tiene patas cortas y no has podido avanzar y tarde o temprano se evidencia. Y hay mentiras que se notan al instante porque algo en tu cara cambia. Es un signo en la cara. En este caso es como no la nariz que crece y los niños tienen eso los niños por lo general eh, se les nota en la cara cuando mienten cuando son pequeños y es interesante esta metáfora porque a veces significa que en el camino para crecer y ser adulto el adulto no se le nota la mentira en la cara aprendemos a mentir y ya no se nota. Entonces nos volvemos especialistas en la mentira de patas cortas, donde ya no se nota nada y con el tiempo vemos las consecuencias de la mentira en el tiempo. Pinocho como es pequeño, se le nota en la cara. Y claro, como la nariz ha crecido, no puede moverse, no puede moverse. Miren esa metáfora. Lo conecto con, con el... Con el, el, el <laughs> empezar los lunes me cuesta, a veces las ideas no vienen. Con, acompañándonos con empatía de los jueves, cuando hablamos del bebé que aprende a mover la cabeza. Y aprender a mover la cabeza, aprender a mirar 360 grados, mirar por todos los ángulos posibles. ¿No les parece maravilloso que una nariz grande? le quite movilidad y ya no pueda moverse, es decir, no puede ver lo que está atrás suyo, no puede mirar las cosas en todos los ángulos posibles, que la mentira te quite perspectiva, te quite capacidad de mirar 360 grados y Pinocho tenga inmovilidad en su cuello, ¿no les parece una... Una metáfora maravillosa. Entonces, nos quedamos con esas tres cosas, con esas tres cosas de, esos, de estos dos capítulos que hoy día hemos leído y que me parecen importantes. Y ahora vamos a ver en estos últimos minutitos si hay para poder leer algunos comentarios y algunas preguntas. Pueden hacer ahorita algunas preguntas, pero nos quedamos con esas tres cosas, ¿no? La voz de la conciencia que le genera culpa. Luego el pasar por la amargura. Que implica recuperarse de una enfermedad por el dolor y luego con la mentira y me había olvidado que la mentira le trajo una nueva emoción a Pinocho, la vergüenza. ¿Cuál es la diferencia entre la culpa y la vergüenza? La culpa es uno que es algo que uno siente con respecto a tu a cómo te miras tú. ¿Cuándo funciona la culpa? Cuando tú te miras en el espejo y dices yo he hecho esto tú y tu conciencia esto que ha traído estas consecuencias la vergüenza cuando funciona tiene que ver con la mirada del otro. Mira cómo los demás se están dando cuenta de mí. los demás se han dado cuenta que he mentido los demás se han dado cuenta ¿no? este que he cometido un acto que no es correcto. la vergüenza con respecto a la mirada del otro la culpa con respecto a tu propia mirada. Las dos emociones sirven, las dos emociones sirven y son parte de nuestra naturaleza humana. Y hay que atravesar por ello. No hay que quedarse en eso. No hay que quedarse en eso, porque si estás muy instalado en la vergüenza, la mirada del otro te corta para todo. Entonces ya no puedes hacer nada. Si estás muy instalado en la culpa, entonces todo el tiempo te estás torturando. Pero hay que atravesar en el camino de crecer para poder asumir la responsabilidad. Vamos a ver. Los comentarios. Aquí también tengo YouTube. A ver, a ver, a ver, a ver. Causa y efecto, dice Beth. Betty. Culpa y vergüenza, efectivamente. La voz, ya me encanta siempre todos sus comentarios, la voz de la conciencia, la que te habla del interior. Me encanta porque, porque este, son como, como res, ¿no? resuenan ustedes en mis palabras, pero vamos a ver las preguntas. ¿Existen mentiras blancas? Dice Miguel Ángel, pero claro que sí. El proceso de crecer como ser humano, como adulto, la mentira es parte de la naturaleza humana. es, es parte de un proceso eh, intelectual. y, y eso, y dentro de eso, tiene que ver también con poder distinguir los efectos y las consecuencias de la mentira. entonces, si una mentira blanca o sea, no, no vamos a, no, no hay que ponerle mala fama a la mentira, digamos no. las mentiras traen consecuencias. Y tú te haces cargo de las consecuencias. Entonces, por ejemplo, si tú dices, hablas de Papá Noel, es una mentira. ¿no? ¿Lo haces para dañar a alguien? No. ¿Lo haces para crear una ilusión, una magia en el niño? Sí. ¿Va a haber una consecuencia? Sí, va a haber una consecuencia. ¿Cuál va a ser? Bueno, puede ser que el niño cuando se entere, pues lo decepcione. Puede ser que comience a descubrir y. O sea, he visto varios casos en donde el chico después este, siente que su papá les ha mentido. Puede ser que, que no haya ninguna consecuencia. Puede ser, mira, me encantó la magia, qué pena que, que ya me enteré que no existe, ¿no? Pero, pero hay una consecuencia. Una consecuencia no grave, ¿no? Pero hay una consecuencia. Si una persona está enferma y tú le mientes, este, va a haber una consecuencia. Va a haber consecuencias. Todos nuestros actos tienen consecuencia. Entonces. Tú evalúas como una persona adulta y dices, a ver, ¿merece la pena en este momento decir la verdad que va a hacer sufrir más esta persona? ¿O mejor miento para proteger a la persona? Entonces, la mentira, y esto podríamos profundizar mucho más, ¿no? Con tu pregunta me, me permite profundizar mucho más, creo que hemos pasado unos minutitos más, la mentira tiene varias funciones, es interesante. Y una de ellas tiene que ver con proteger. El asunto es que una mentira blanca ayuda a proteger con amor al otro, ¿no? Una mentira que protege al otro, no le voy a decir esto que le va a doler mucho. Pero cuando tú mientes para proteger tu ego, que era lo que le pasaba a Pinocho, y por eso se notó y por eso le dio vergüenza, porque a quien le da vergüenza es al ego. Cuando tú mientes para proteger al ego, estás usando una protección, digamos, este, no correcta. Y, y muchas veces también mientes para proteger tu ego, para proteger tus intereses. Entonces, no quiero, quiero mentir porque yo tengo este interés, ¿no? Y quiero este, eh, hacerlo, no quiero que los demás se enteren. Entonces, mientes. La corrupción es una gran mentira institucionalizada. Entonces, ¿se usa para proteger la corrupción? Claro, ¿proteger a quién? A los corruptos. Los corruptos se protegen entre sí. ¿Cómo se protegen? Mintiendo. Entonces, una persona adulta y la conciencia, ese Pepe Grillo que tenemos, nos hace ver cuáles son las consecuencias de esa mentira. ¿A quién estamos protegiendo? ¿No? Este, ¿Qué valor tiene? ¿Es un acto de amor? ¿O es.? algo completamente contrario al amor. Ese discernimiento te lo da el crecer. El decir, no hay que mentir nunca, es una mentira. Esa es una mentira. Los adultos mentimos. Pero, pero si somos adultos, digamos, de buen corazón, sabemos cuándo mentir y con quién mentir y para qué mentir. Y no tiene que ver con proteger tus actos oscuros, sino a veces con proteger al otro, y a veces podemos equivocarnos, pero tiene que ver con esta realidad, puede ser muy fuerte para tal persona, o qué sé yo, ¿no? O también para protegerte cuando de pronto, <laughs> imagínense ustedes este, que, que un ladrón esté tocando el timbre de tu casa, ¿no? Y tú ves ahí, parece que nos quieren robar, este, ¿qué, ¿qué le vas a decir, este? Pasen, pasen, que no hay nadie. <laughs> o sea, uno comienza a discernir. Y esa es parte de crecer. Y Pinocho tiene que aprender también sobre eso. Ya me entusiasmé, ya me pasé unos minutitos. Pero a ver, ¿alguien más? <laughs> hay que decir la verdad para no dañar. Claro, hay que entender que la verdad también duele. La verdad también duele. Crecer significa discernir entre ambos. ¿no? Bueno, creo que ya nos hemos pasado este, un poquito el tiempo. Un poquito el tiempo. Vamos a tocar la campanita. Y la velita. Y Pinochito. Y le dejo esta pregunta. ¿Cómo te vinculas con la culpa? ¿Cómo te vinculas con la vergüenza? ¿Cómo te vinculas con la mentira? ¿Cómo te vinculas con ese remedio que tienes que tomar para sanarte y que no te guste el remedio? ¿Necesitas que te mientan para que tomes el remedio? ¿Tú te puedes decir la verdad y lo puedes tomar? ¿Tú te mientes a ti mismo? ¿Cuando te mientes a ti mismo, sientes culpa? ¿Sientes vergüenza? Le dejo esas cuatro preguntitas hasta el próximo lunes que seguimos con Pinocho. Y en el programa seguimos como siempre mañana. Este lunes, comercio ambulatorio en pandemia. Hay empresarios y hay simples comerciantes que solo ven el, el generar recursos, nada más. El empresario no, el empresario genera empleo. Lunes 10 y 30 de la noche. En Francamente. Si quieren colaborar con el programa, tienen que entrar a www.patreon.com slash equipo GEC. Y ahí van a poder ayudar a que el programa acompañándonos con empatía sea sostenible en el tiempo. Y hay siete categorías ser el fósforo, la mecha, la chispa que ustedes pueden revisar para ver qué categoría se ajusta a lo que ustedes pueden tener para colaborar cada mes y tienes que crearte un Patreon. Entonces, pones ahí, clic en esa en esa partecita y tienes que poner tu nombre, ¿no? Y este y te escribes y ya está. Ahora, si se te complica lo del Patreon, también puedes colaborar con Yape escribiendo comunicaciones comunicaciones@hec.pe y ahí conversamos sobre cuáles pueden serlo la forma de colaborar a través del yape y nada y así vamos a seguir con acompañándonos con empatía en el tiempo accesible para todos